El video que te voy a mostrar a continuación es completamente real. Hay veces en que los errores humanos son catastróficos, y este es un claro ejemplo de ello. Pero primero, entremos en contexto. Sucedió la madrugada del 30 de mayo del 2018, en Sueco, Chihuahua, México. Aproximadamente eran las 2 a.m., hecho que fue abarcado por varios medios importantes. De alguna desafortunada manera, dos trenes chocaron frente a frente. No se explicó de forma muy clara qué ocasionó el siniestro, pero por desgracia dejó la tragedia. Una vida perdida, la del maquinista y 5 obreros lesionados más. Si de por sí esto ya es bastante aterrador, espera a que veas lo que se captó en video justo después del choque. Fuimos a ver a la persona que estaba adentro, ya no tenía pulso. Vámonos. Este hombre que llegó a la escena y quien presenció todo muy de cerca, al parecer, no se percató. Algunos dicen que eso que pasó levitando y desvaneciéndose de forma rápida, claramente es la muerte, quien acababa de hacer su trabajo. ¿Tú qué crees que sea eso allá en el fondo? Pero como siempre, por favor, te pido a ti ser el juez. Si el video te gustó, por favor compártelo y deja tu like. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir creando videos. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive, link en la descripción por si quieres seguirlo. Por favor, suscríbete a este canal. Yo soy Abad y les deseo aterradoras pesadillas. Hasta pronto.